Hola saltarines, bienvenidos una vez más a Saltando la Dieta. Hoy es jueves y nos toca preparar una receta con Thermomix. La receta que vamos a hacer hoy es un riquísimo brownie de nocilla. Y es que ya sabéis que me invitaron al evento en Nocilla para conocer sus nuevas galletas y también tengo un lote de nocilla que me han enviado. Y con una de esas de esos tarritos de nocilla vamos a preparar hoy este super brownie. Así que si te gusta la idea, quédate a ver el vídeo que enseguida empezamos con la preparación de la receta. Pero antes recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales, que las tienes abajo en la cajita de información. Sobre todo en Instagram, que es saltando_la_dieta, porque por ahí serás el primero en enterarte de cuándo he subido receta. También ahí hago recetas distintas a las de YouTube, tanto las historias como las fotos en IGTV y ahora también en Reels. Hago unboxings de cosas que me llegan, como los packs de nocilla, y de vez en cuando sorteos. Y también tengo un Instagram con recetas un poquitito más saludables, que se llama Hoy no me salto la dieta. Y ahora sí, vamos a aprender a hacer el brownie de nocilla en Thermomix. La lista completa de ingredientes, tanto para un brownie pequeñito, que es el que yo voy a hacer, como para un brownie normal, os lo dejo al final de este vídeo y abajo en la cajita de información. Y abajo en la cajita de información también os dejo las medidas de los moldes que yo utilizo en cada caso. Lo primero que haremos será poner en el vaso el huevo o los huevos, la harina y la nocilla. En mi caso estoy utilizando la que es 0% azúcar añadido, pero podéis utilizar la que queráis. Y también podéis utilizar otra marca de crema de cacao y avellanas. Vamos a mezclarlo programando 30 segundos en velocidad 5. Pasado el tiempo, con una espátula vamos a bajar los restos de las paredes que se hayan quedado en el vaso, para que ahora, cuando volvamos a mezclar, se mezclen bien. También vamos a echar las nueces, que tendremos un poquito partidas. A mí me gusta encontrarlas en trozos más o menos grandes, pero las podéis cortar en trozos muy pequeñitos o más grandes, como queráis. Ahora, por último, vamos a mezclar 20 segundos en velocidad 3. Ahora vamos a pasar la mezcla al molde. En mi caso utilizo siempre los moldes de silicona de Tupperware y en caso de que sea el brownie pequeñito, como fue en esta ocasión, utilizo este redondo, que es bastante pequeño. Como os digo, abajo en la cajita de información os dejo las medidas. Y en caso de hacer el brownie completo, lo hago en uno que tienen rectangular, que es perfecto para brownie. Ese sería el molde ideal para brownie, que sería el del tamaño de 2 huevos y más harina y más nocilla. En este caso, como quise hacer uno pequeñito porque en casa solo somos 2, utilizo el más pequeño de los 2. La forma original del brownie sería la rectangular. Con ayuda de una espátula vamos a acomodar bien la mezcla, intentando que nos quede más o menos la misma cantidad de mezcla por todo el molde. Y cuando ya la tengamos acomodada, lo llevamos al horno, que tendremos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo. Y vamos a dejarlo 15 minutos a esa misma temperatura. Después dejamos que se enfríe un poquito en el molde y cuando ya no queme, lo sacamos para que no se humedezca y dejamos que se termine de enfriar sobre una rejilla. Después ya solo nos queda disfrutarlo. Mirad qué rico queda, queda muy jugoso por dentro, con un sabor increíble y ya visteis los pocos ingredientes que necesitamos para prepararlo. Os aconsejo probarlo porque yo creo que os va a encantar. ¿Qué te ha parecido esta receta de brownie de nocilla en Thermomix? Ya visteis los súper pocos ingredientes que se necesitan para hacerlo y la verdad es que el resultado final está buenísimo. Ya tenéis esta receta subida a mano, así que abajo en la cajita de información os dejo el enlace por si le queréis echar un vistazo. Y si te ha gustado, no olvides dar me gusta, suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho. Y acuérdate de darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo vídeo. Recuerda que tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com. Nos vemos el sábado con una nueva video receta.